Gracias por seguir con nosotros, señal deportiva. Para mí es un gran honor, un gran placer, un gran orgullo tener en esta su casa a una mujer orgullosamente zapopana, jalisciense, mexicana, pero sobre todo que cumple con palabra, que hace valer y con dos medallas panamericanas. Cecilia Pérez de Triatlón Costas, muchísimas felicidades. Muchas Ceci. gracias, muy bien, gracias. Sí. Contenta, se te sí, ve. Sí, 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 muy de... feliz. Después, ¿cuándo llegaste? El miércoles de la semana pasada. El miércoles de la semana pasada. Sí, Presúmenos, sí. esas bellezas. Sí, Dos medallas en individual y mixtos, ¿verdad? triatlón sí, Déjame darle la bienvenida a Luis Chávez, entrenador. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Felicidades gracias. también. Gracias por la invitación y gracias por... ¿Contento con los resultados? Sí, la verdad, sí, satisfecho por el trabajo que se vino haciendo, algo que se preparó durante mucho tiempo y que... Afortunadamente se, se está logrando. Se está logrando. Platícanos, ¿cómo fue tu llegada? ¿Qué pensabas antes de conseguir? ¿Cómo estuvo la villa panamericana? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Sí, la verdad sí. este Llegamos el, el día lunes, el lunes pasado, estuvimos ahí en, en la villa conociéndola. Los cuartos estaban muy bien. Imaginaba que iba a estar un poquito incómodo, pero no, la verdad es que todo muy bien, la comida. Este, también la organización me, me gustó, sí nos movieron bien, nos, nos atendieron bien, vaya. Nos atendieron sí. muy bien. O sea que de nervios ni hablamos, no había nervios todavía. No, todavía no. En ese momento todavía no tenía nervios. El día de la competencia, claro que sí. ¿Cuándo? ¿Fue antes? ¿Un día antes o el, día, el mero día de la competencia? Un día antes estaba como un poquito inquieta, pero el día de la competencia fue el día que, que me llegaron esos nervios. Claro. Pero. Lo normal tampoco fue en exceso. También. Eh, Luis, ese, tengo entendido, ¿la estuviste apoyando en esos momentos? Sí, tuve la, la oportunidad de acompañarla eh, ella consiguió por ahí algunos apoyos con tal de que yo pudiera acompañarla, era algo que era importante para nosotros, es un proyecto que lo hicimos en, en conjunto y, y gracias a Dios pude estar ahí presente y es, obviamente son momentos que que son invaluables y, y, y para recordar a final claro. de cuentas. Sí. Y bueno, que mejor que reforzado con dos medallas es ¿eh? y esos apoyos, porque es algo que vivimos con frecuencia. Atletas que viven todo un año regañados por, no cierto, no los regañan, pero orientados por los entrenadores para que a la hora de la hora te, van, te vas sola. No fue este caso, ¿no? Pero qué bueno que se respalda con resultados, ¿no? Ahora bien, día de la competencia, ¿qué pasaba ya? ¿Te amaneciste? amanecí y bueno obviamente estaban esos nervios que, que sabía que iban a estar este intenté controlarme estar tranquila estar concentrada en lo, en lo que tenía que hacer y en lo que ya había hablado con mi entrenador sabíamos lo que teníamos que hacer y yo sabía lo que lo que tenía que hacer en la competencia y bueno solo fue cuestión de ejecutarlo y y salió el resultado que, que esperábamos. ¿A qué hora se tocó participar? Competí a las 10 de la mañana. las 10, de, a la la 10 mañana. de la mañana, sí. ¿Cómo le hace un atleta para controlar esa ansiedad, ese nervio, esa adrenalina? Porque, bueno, pues ni modo que no estés pensando, ¿no? O sea, ¿cuál es la dinámica que utilizan? Sí, bueno, este, yo creo que cada atleta es diferente y cada uno tiene su, su forma de, de estar tranquilo y de encontrar esa calma en, en momentos como ese. Yo para mí es la música, Este encuentro, elijo una canción eh, cualquiera que, que sea en ese momento que a mí me, me agrade y es la que, eh, es la que me tranquiliza. Este, también me empiezo a visualizar días previos para el momento que esté ahí yo en la competencia, es este, simplemente, como te digo, ejecutar la, lo que yo ya viví. En mi, en mi, mente, nada más. Tuviste la oportunidad de reconocer las instalaciones, el recorrido donde iba a ser y todo eso. Sí, este tuvimos dos días donde pudimos reconocer el, lo que fue la natación y el ciclismo. La carrera, bueno, <coughs> a veces este no se reconoce porque es como un poquito más sencilla, entonces nada más es cuestión de, de ver un poquito el mapa y, y ubicar los puntos claro. donde, donde se va a correr. Y además en la, en la prueba, mi querido Luis, bueno, pues tienen todo ya organizado, la logística, y no hay que se les vaya a salir un atleta, ¿no? De, por la ruta. No, no, la verdad está todo muy controlado, hubo mucha seguridad en ese sentido, muy bien organizado está el evento. Y como dice ella, el reconocimiento prácticamente era muy enfocado hacia la natación y el ciclismo, porque bueno, eran aguas abiertas, el mar estaba muy frío, 15 grados, en este, un circuito de ciclismo técnico y también exigente, porque tiene una cuesta muy prolongada y que es algo que se preparó desde eh, bueno meses previos para obviamente estar consciente de esa situación y que no nos llegara nada por sorpresa. Claro. ¿Arrancaste con en, eh, natación? Sí natación. sí, natación, bici y carrera. Bici y carrera. ¿Cómo te fue la natación? Eh, bueno la natación sí la hice un poquito mal, eh, me equivoqué ahí en unos detalles, pero bueno, supimos supe componer en el, en el trayecto de la, de la bicicleta, por suerte este, nos pudimos agarrar de, del primer grupo y, y, bueno, ya lo demás fue historia. Claro. Vendría la bicicleta, que también tuviste ahí un, un sustito, que se te había caído la, la bicicleta o algo. Eso fue en relevos mixtos, <laughs> ah, sí. En relevos en mixtos, mixtos, sí. sí, sí, sí Pero el individual, no, en individual, bien. todo No, en individual, todo bien. Bien. Eh, primer lugar, ¿qué pasó? Todos, tú querías el primer lugar, sin duda. ¿Qué pasa? Sí, este, yo sabía que el primer lugar... Sí se podía hacer, era difícil porque la competidora que ganó es una muy buena corredora, es una muy buena competidora a nivel internacional también. Este, de hecho, es bueno, de las mejores que corre a nivel mundial en, en, pues, en el mundo. Y yo sabía que, que ganarle a ella sería un, un paso pues, fuerte y sí sería un poquito, un poquito difícil, pero. Pero bueno, el, el punto era que no tenía que estar con nosotros en, en la bicicleta, estuvo con nosotros en la bicicleta, entonces lo único que tuve que hacer es cuidarme un poquito ahí, Ajá. porque yo sabía que ella se iba a bajar pues con todo. Con todo. Si no mal lo recuerdo y tengo mis apuntes, uno y dos fue para Brasil, ¿no? Luisa, Baptista y Victoria López, ¿ya las conocías? Sí, ya, ya las dos son... O sea que ya iban sobre de ti ellas Sí, yo creo que sí. Ellas sabían, claro, que que la competencia iba iba a ser fuerte y se iba a decidir casi casi en la carrera. Con otros ojos, mi querido Luis, ya de entrenador, analista, congruente, ¿qué fue lo que realmente sucedió para que Brasil se llevara esa medalla de oro que sin duda era de Ceci, no? <laughs> Sí, bueno, la verdad es que sí, hemos contemplado varios escenarios, había gente que, que sabíamos que tenía una carrera mejor que la de Cecilia y el objetivo inicial era no tenerlas en el mismo grupo, había gente que habíamos pronosticado que, que por historia y por trayectoria tiene mejor carrera a pie pues, que, que ella y la intención era habernos quitado dos de encima, Había estaba ahí en ese grupo de ciclismo. Gente como eh, la chilena Bárbara Riveros, que fue quinto lugar en Juegos uh -huh. Olímpicos y es la actual, bueno, era, era la anterior eh, campeona de Juegos Panamericanos en Toronto uh -huh. y una de las mejores carreras y, y estaba en ese grupo, sin embargo, pues la verdad el nivel competitivo fue muy alto. Eh, Luisa Baptista es una de las mejores carreras que hay en el circuito mundial hoy en día y la intención era en un momento dado buscar salir adelante de ella sino en el mismo grupo. No se, no, se, no se concretó ese, esa situación, pero habíamos hecho varios escenarios. Y bueno, en el caso de Victoria López hizo una competencia, la verdad es que siento que fue un poquito circunstancial porque creemos que a lo mejor no tercero, pero sí hubiéramos podido alcanzar un segundo, sí. porque eh, ella hizo una competencia en solitario desde la natación, es, es su, su evento fuerte es la natación, y, y hizo todo el ciclismo de manera solitaria. Porque nadie, el, el grupo que iba atrás, todos como estaban un poquito especulando eh, en, entre ellas. Sabían que la competencia estaba entre Luisa Baptista, entre Cecilia, entre Bárbara Riveros. Y se estaban muy, como cuidando la carrera precisamente uh -huh. y la dejaron sobrevivir un poquito. Y a la, hora, a la hora, bueno, le alcanzó ya para dar el segundo lugar. Difícilmente creo que se vuelve a dar una situación similar, pero, pero en un evento como ese, que es circunstancial muchas cosas, pues ahí ella salió en su día y, y alcanzó el segundo. Sí, sí, pero el deporte da la revancha. Ese es, ese es el Y revancha de las buenas, de las sanas, de, de, de las que... Des y viene ya, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sigue? ¿Olímpicos? ¿Ahí se verán? ¿O antes campeonato mundial? ¿O qué? No, de hecho nos vamos el viernes al preolímpico, que Ajá. va a ser en en, en Tokio competimos el siguiente jueves ahí y bueno pues ahí nos vamos a encontrar otra vez a Luisa Baptista a esta a López y bueno a, a mucha gente de, de nivel mundial muy bueno. Claro, y bueno, no les dijiste, allá ¿Ah, nos vemos. Sí, casi, casi sí les dije. Sí. Con la mirada, ¿no? Con la mirada, muy bien. Oye, presúmenos, no sé, ahorita a ver que nos puedan hacer las medallas, ponerla en una de las cámaras, si gustas, en la medalla de enfrente, en la cámara de enfrente. Ahí está, bellísimas medallas, que la verdad es un gran orgullo. ¿Ya estás lista para la sorpresa? A mí me dijeron que les tienen una sorpresa. Ah, sí, ya, ¿Sí? ya está ¿Qué te lista? esperas de sorpresa? <laughs> pues no sé, ojalá exista, pues sigan los apoyos, que, que es lo que más necesitamos, ¿no? Un atleta, yo creo, de alto rendimiento es lo que necesita tener ese, ese apoyo de, de todas las instituciones para poder seguir en, en su carrera deportiva. De entrada ya son 240 mil pesos, ya están anunciados para todos los que asistieron. Pues ojalá, ojalá y sí, sí, mm. se, sí se haga eso que, que dijo el, el presidente, porque la verdad, como te digo, no nos vendría nada mal tener ese tipo de apoyos para nuestras competencias, para nuestras giras que necesitamos y llegar obviamente a, a nuestro sueño, no que yo creo que cada atleta de alto rendimiento es ir a Juegos Olímpicos. Claro, y son el 240 más extra la, a los que fueron medallistas, o sea... Te va a tocar partida doble también. Oh, ¿eh? Esperemos que sí. Sí, muy bien. Eh, mi querido Luis, creo que de alguna manera hay que destacar algo también. El triatlón en Jalisco es también una escuela. No nomás los clavados, con todo respeto. Pero hay que ver, hay que recordar que el triatlón nació aquí en Guadalajara. Sí, la verdad es que Jalisco ha sido pues un referente del triatlón a nivel nacional. Este año en los Juegos Panamericanos, cuatro de los seis atletas que fueron son de aquí del, del, del Estado. Eh, hace cuatro años también, cuatro de los seis atletas eran de aquí de Jalisco. Y bueno, eh, eh, ahora sí que históricamente Jalisco ha tenido una hegemonía en el triatlón. Y sobre todo por la, por la base y gran, gran base que tenemos de atletas desde, desde muy chicos. Cecilia es un ejemplo de eso. Ella está entrenando con nosotros desde que tenía 11 años. Ella tiene desde los 8 entrenando dentro de las instalaciones del mismo CODE Jalisco. O sea, claro. prácticamente es una niña del CODE, desde que estoy aquí hoy está a punto de cumplir 28 años y digo, casi 20 años en, en trabajando. Claro. Y, y es parte de la estructura que se ha manejado en el CODE durante muchos años. Pues para nosotros es un gran orgullo, un gran eh, honor que hayas accedido, que hayan accedido a estar en esta su casa. Muchísimas felicidades, nos sentimos muy orgullosos de esas medallas de ti, de tu entrenador y de todo el equipo. Gracias, Ceci, por estar aquí. Muchas gracias. Eh, mi gracias. querido entrenador, a seguirle dando porque sí. hay más pendientes. Gracias. Gracias, claro. Gracias. Que sí. A usted mil gracias. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, todavía hay mucha más información aquí en Señal Deportiva.